Espanya és una meravella. Sí, quan ho tenéis, que ustedes son un grupo este. Diu que és molt bo, ja, per una sí. Enfermetatge. Ah, vale. Jo vaig al metge, em faig revisions d'aquestes de l'any, no s'ho creu. Diu, no té colesterol, no s'ho creu. Ara m'emprenc, cada dia. Com a mínim 15. Cada dia, diari. Yo siempre que pienso en Vigas siempre me lo imagino paseando por la playa larga que había en Tarragona. Bueno, a mí familia, para amor, pero también sobre todo creatividad. Ella era un creador nat y siempre estaba creando, tenía muchas ideas. Y realmente las ideas las portaba a terme y por eso yo creo que era un artista en tot moment, sempre. Un amic i un bon amic. Em ve aquesta imatge, no? Un senyor amb barba, ja era gran, ja tenia molta experiència, i que amable, acollidor. Un senyor amb classe. És un gentleman. Perquè per mi el Vigas era una persona que va enfocar la vida amb unes enormes ganes d'aprofitar-la al màxim. Una persona que cambió el rumbo, ¿no?, de mi vida. Así como las cosas cuando se mueven en el espacio, que se mueven en el vacío y apenas algo las toca cambian y van así. Como Vigas fue como un encuentro así, como de esas invenciones. Besito de amor, besito de amor. Sí, tan enamoradito. Pues él, claro. Vigas. En todo su esplendor. Vigas era una persona muy importante. Para mí era mi vida y además era un personaje para todo el mundo. Sí, era muy hedonista. Vigas era el rey del hedonismo y era todo por placer. Entonces, nosotros muchas veces trabajábamos caminando por la playa. De hecho, nos compramos unas tiendas de campaña en el Decathlon y nos íbamos con el ordenador en invierno y todo a trabajar dentro de la tienda de campaña. Nos hacíamos paseos por la playa y con una grabadora íbamos contándonos cosas sobre las historias, comer, beber, disfrutar. Y para descansar pintaba. O sea, que no terminaba nunca el día. Se levantaba prontísimo por la mañana, pero prontísimo quiero decir normalmente 5:30, pero si tenía una película en la cabeza y como empezando un proyecto, pues a lo mejor a las 3 de la mañana estaba trabajando. A la meva vida les coses tenen més referència per les pel·lícules que he fet o pels treballs, més que amb les dades. És a dir, me'n recordo que la Betty va néixer a l'època de Bilbao, que vaig casar a l'època de Bàmbola, que el pirata me'l van regalar quan feia la camarera del Titanic. Aquest és el pirata. Una meravella de gosset. Eh, pirata? Pirata? Pirata, estabas dormido, ven aquí. Realmente trabajaba todo el día, pero claro, yo creo que es el problema que tienen los creadores, ¿no? Que no les para la mente de alguna forma. Entonces, cuando él quería dejar de estar pensando en el proyecto que tuviese entre manos, pues entonces pintaba. Sobretot la part de l'obra plàstica i tot, com una quasi una meditació, i es despertava cada dia i pintava una mica amb tintes xines, o era el seu moment molt personal. Sí que és veritat que a l'hora dels rodatges era una persona molt diferent. Jo que he estat en bastants rodatges amb ell, allà sí que era un director molt més, tenia molt clar el que volia, no es relaxava tant com a casa.
A Bigas no le gustaba que le fotografiasen, lo cual es un contrasentido, porque él te ponía la cámara aquí y estabas haciendo cualquier cosa y él estaba rodando. Pero bueno, a él no le gustaba. Y de hecho, si te fijas, en casi ninguna mira a cámara. Eso que, ay, mírame que te voy a... No, él miraba allá o allá. Pero con Josep Borrell yo creo que como venía mucho por casa y eran amigos, pues se debía sentir relajado, yo qué sé. Molt, molt natural, molt natural. A veure, no et donava la sensació de que a la taula tenies un director de primera línia? Jo vull dir això, no? És que era un amic més, no? Jo l'enyoro molt, vull dir, és una cosa que teníem tant de preci. Era una persona que no era un director de cinema. Quan tenia una idea, la seguia, no? Yo creo que él involucraba un poco todo, lo cual me parece que también es un poco un lujo, ¿no? Porque normalmente cuando te dedicas al cine hay una parte de ti, de tu vida cotidiana, que sacrificas. Així com hi ha molts directors que no es desenganxen de la càmera i sempre estan al darrere de la càmera mirant i supervisant i tot, doncs ell no ho feia, això. Normalment ell dirigia des de fora de la càmera, però tenia molt clar el que es veia des de la càmera. Aunque también él decía que dedicarse al cine era como vivir tres vidas, ¿no? Porque vivías un poco la vida que tú tienes con tu familia, la vida que tú tienes en el rodaje y la vida que vive la historia, ¿no? Entonces es como tridimensional hacer un proyecto. Toca por lo menos una vez a la semana la tierra. Y piensa que todo lo que comes sale de ella. Y dale las gracias. La natura jo crec que ha sigut la seva inspiració màxima, sobretot amb l'obra pictòrica, però també el menjar, la gastronomia, el territori, l'entorn, les tradicions, la gent. No, no havia dos nada, era uno solo que era la vida. Como no había diferencia entre... No era más importante escribir el guión del pabellón español de la Muestra Internacional de Shanghái en el 2010 que comer tostadas con aceite y el café. O ir al huerto, o hacer pan, o hablar, o hacer un paseo. No era nada, era más importante. Era solo esa manera de vivir, ¿no? Como era todo... Nada era más importante que otra cosa. Solamente las cosas que eran como... que te hacían bien. Lechuga del mundo. Qué bonito. Y después Servigini era también un sitio donde se comía bien, siempre. Pues una atmósfera increíble para trabajar. Un poco un museo también, cada vez que entrabas ahí. Está por aquí la foto de la Venus, ¿no? De la de Galí con los cajones. Pues como... O Pirata, o el clima que había. Siempre había buena música, me acuerdo, cuando entrabas. Un buen perfume. Y siempre vivías contento y con ganas de hacer cosas. El meu hort. Les patateres del Mohamed. Meravelloses. I les tomateres. El Perelló. A 5 de maig. Hi ha els burritos, les gallines, i sí, d'animals feliços.
Doncs un dia que anava amb els burritos, a ell li agradava molt pintar a l'aire lliure també. I un dia va dir, ah, doncs avui anirem amb aquests dos burritos i anirem cap allà i els portarem a donar una volta i portaran els pinzells, s'ho va organitzar tot i tal, i després el burrito no hi havia qui el mogués, es va quedar allà. I ell, vinga, anem. I no, no, es va... I diu, bueno, doncs a vegades tu vols, tens una idea i tal, però bueno, no surt com vols, però de fet ens vam quedar on estàvem, vam pintar on estàvem i va ser també un dia meravellós i no... A vegades t'has d'adaptar, no?, una mica a les situacions i d'això em va quedar i m'agrada molt. Como él vivía aquí al lado, en la Riera, pues claro, rodar la Juani aquí para él fue el máximo, porque poder irte a dormir a casa mientras estás rodando una película, eso es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Porque él decía que su máximo era ser como Woody Allen y trabajar a lo de casa. Y él, además era, a Vigas le encantaba Tarragona, era un enamorado de Tarragona, de Reus. Era un poco la California catalana, una mezcla entre eso y la Toscana, ¿no?, italiana. Era todo esto de la vida, ¿no?, del vino, el aceite, la leche, bueno, la teta y la luna, ¿no?, toda esa pasión por la comida, el clima, ¿no?, el sol, la gente, la calle, la tradición. Bueno, perquè era on ell se sentia més còmode, clar, com a casa enlloc. I ell, per ell, casa era aquí, era el Tarragonès, i tampoc molt apartat de la ciutat, perquè sí que tenia un punt també urbanita, tenia els dos. He intentat sempre trobar aquest equilibri entre el món rural i el món urbà. L'equilibri és important, i la mida. Equilibri i mida, les coses magnífiques, si es aconsegueixen. Ell comparava cada una de les nostres ciutats amb la Califòrnia. I de Reus és Pasadena, i Cambrils és Santa Mònica, i l'altre és Los Angeles. I d'una certa manera ubicava cada població, assimilava el que ell deia la Califòrnia catalana. No? Per tant, ell ho veia, aquí hi ha la llum de Califòrnia, perquè és la veritat, és com un plató, la llum de Califòrnia és aquesta que tenim aquí, i per tant a ell això li agradava. I llavors deia, doncs jo quan vinc aquí, per això estic a aquest mas aquí a la Riera, al Virgili, i feia això, un dia vaig a Santa Mònica, l'altre dia vaig a Pasadena, l'altre dia vaig a Los Angeles, no? Era una mica aquesta visió que tenia ell, que, bueno, hi veiem aquestes semblances, no? Sobretot amb això que diem, no?, amb la llum. Aquest és el meu paisatge. Aquests garrofers, oliveres, la punteta de mar. Bueno, hubo un momento en que decidimos venir a vivir a la casa que teníamos en la Riera de Gaià, pero como casa permanente, no como casa de fin de semana. Y yo creo que fue un punto de inflexión tanto en su vida como en la mía, evidentemente, ¿no? Veníamos mucho, pasábamos a lo mejor 4 días en la de aquí, volvíamos a Barcelona y hubo un momento que los dos dijimos, nosotros podemos vivir donde queramos. Y vendimos la casa de Barcelona y nos vinimos aquí. Y fue una decisión estupenda. Bueno, aquestes són les primeres llavors que plantem, ecològiques, que a més venen del Jandra. Va, tira, passa. A ver, déjalo la mía, ¿dónde está? ¿Esta? Sí. ¿Y cómo se hace? ¿La pones encima? Sí, yo pongo demasiada, pero bueno. Es de poner una o dos. ¿Una o dos? Sí, y meterlas dentro. Reus le encantaba. Porque Vigas era un, yo creo, ahora lo pienso cuando recuerdo, y era un comprador compulsivo, claro. Reus era el paraíso, ¿entiendes? Sí. Ell venia molt a la ciutat, tenia aquest mas aquí al Virgili, i venia molt a la ciutat perquè li agradava molt, li agradava comprar. Y le gustaba mucho venir de tiendas y comprarse de todo, y le gustaba el ambiente, la gente de aquí. Amb la seva dona havien plantejat comprar-se una casa aquí a Reus. Estuvimos a punto de comprar un piso. Para venirnos a vivir, tener el Virgili y Reus.
aquest contacte arriba a través del que aleshores era alcalde de Reus, el Lluís Miquel Pérez, que em diu el Josep Borrell t'ha de presentar el Bigues Luna. I potser tu, com a regidor de Cultura, que era aleshores, potser tu t'hi pots entendre, i va ser a partir d'aquí que una setmana després el Josep Borrell em va presentar el Bigues Luna. Començava a parlar molt aquí del Gran Hermano, es començava a plantejar una visió audiovisual una mica diferent. No? Ell diu, això, el món va cap aquí i el que s'imposa ara és el cinema digital. I a mi m'agradaria ara, justament, impartir un taller, una escola de cinema, en la qual comencéssim, això encara estava molt obert llavors, a treballar amb càmeres digitals, i a partir d'aquí doncs, es va fer la proposta a veure si l'Ajuntament li podia ajudar a tirar endavant tot aquest taller. I llavors li van buscar un espai en el qual es pogués sentir còmode ell, que va ser la Palma de Reus. Bueno, bé, en Bigues Luna. Hòstia, no, ha fet unes pel·lícules guapes, un tio, no, una eminència. I ha de triar 12 persones per poder fer això. En aquell moment jo estava treballant a Canal Reus Televisió i recordo que ens va arribar una informació allà a la tele anunciant que es feia aquest taller. Jo no sabia ni que venia Bigues Luna, fins que un amic, el Robert, em va dir «Escolta, Jesús, que ve el Bigues Luna, que es veu que farà uns tallers i tal, perquè no t'hi presentis». I jo estava a l'hospital treballant de camilla en aquell moment. I ho vaig plantejar al director de la tele i el Xavier Basa, en aquells moments director, em va dir «Bueno, doncs fes-ho». I jo vaig dir «Bueno, provo, però segurament no em farà ni cas, no?». I la sorpresa va ser que sí. Pensem que la primera convocatòria es van presentar unes 800 persones. Vull dir que el Bigues era molt conegut, el cinema digital era emergent i, per tant, la gent jove que volia avançar i volia fer una carrera o volia entrar en aquest món, sabia que era una manera d'aprendre sobre el cinema digital. Clar, a l'arribar, el primer dia, m'esperava, doncs, no sé què m'esperava, no? Perquè t'imagines un director de cinema, doncs el que tu tens a un poble com Reus, en aquella època, que no hi havia ningú que fes cinema ni res semblant, doncs era una idea. I llavors va arribar un senyor molt proper que ens va dir que estava disposat a venir, que obria casa seva, que ens explicaria les seves coses i, bueno, va ser una persona per mi molt, molt honesta en el seu moment i transparent. Hi va vindre gent que va vindre de molts llocs a participar en el taller i un va ser el Santiago, que després és que justament que li va fer el documental pòstum amb les seves pel·lícules El Bigues por Bigues. Llego desde Buenos Aires, de Argentina, donde yo vivía, después de haber pasado unos años en Patagonia. Vengo directamente a Reus a hacer el taller Bigues Luna Reus de Cine Digital, que había encontrado por internet y que sabía que era el sitio donde quería estudiar, con un director que conocía muy lejanamente por Jamón Jamón. La magia de internet y como esas cosas de la vida de Destino Bazar, como mi madre me había mandado una postal, una cosa que se llamaba Proyecto Luna en Madrid, que era como un colectivo que hacían como en lo que ahora es un VJ, ¿no? Y cuando busqué en internet Proyecto Luna, apareció Taller Bigues Luna Reus y dije, ¿qué es esto? Y ya a los 10 minutos ya empecé a preparar todo para venirme para aquí. Y aquí estoy como 20 años después. Empecé a ser amigo de Bigues a partir, era ya como cuando empezamos a trabajar en el taller, ya se creó un vínculo como... Primero porque algunas cosas de las que hice vi que lo habían emocionado y él me dijo que lo habían emocionado y eso ya lo veía como un poco... Y eso me impresionó. Al inicio trabajaba más como haciendo como asistente de montaje y luego escribiendo un poco más adelante. Y luego ya llegó un punto que nos entendíamos tanto que ya como no, ya sabía lo que yo tenía que hacer sin hablarnos. Casi, o qué cosas, cómo podía hacer como funcionar a su trabajo. Recordo que els tallers eren bastant divertits, la veritat. Era tot molt amè. La gent que van participar, recordo que hi havia molt bon rotllo amb tots. Lo bueno que tenía el taller en esa época que era un sitio de trabajo, era un estudio como con todo. Eren aquí darrere, en una sala que hi ha per aquí dalt, alguns que venia ell. El primer que va sobtar va ser que van aparèixer uns Mac, uns ordinadors Apple, jo no havia vist mai. Unos Mac G3, que en esa época eran como...
Es podíem connectar les càmeres directament, capturar imatge. Jo ho havia provat a casa amb altres sistemes, no hi havia manera. Y aquí funcionaba todo, ¿no? Y había un clima ahí, no solamente los ordenadores y la tecnología, pero era un sitio donde trabajar estaba muy bien, había la atmósfera de Vigas también. Había ciertos objetos, unos inciensos, me acuerdo. Yo para mí la boxa es como... Que gairebé fos com, com un procés d'anem a jugar. I ens va dir que el cinema s'havia democratitzat gràcies a això, i realment va ser així. Ell ens feia una xerrada, ens plantejava algunes qüestions relacionades amb com elaborar els guions, en com plantejar, bueno, les diferents fases de la producció, des del desenvolupament fins a la postpro. Cada setmana de taller hacías un trabajo y lo tenías que enseñar, proyectar y defenderlo con los otros, ¿no? Y que Vigas te diera como un feedback también. Jo sí recordo molt tot el procés de creació de la història, que a mi, de fet, és el que més m'interessava. Inclús vam anar una vegada a casa seva, i això ho recordo també, una casa que també em va sobtar perquè de fora era una casa bastant deteriorada, no, però passaves això, era com un mur, com si fos un decorat de pel·li, i darrere hi havia una casa espectacular, no? I tenia el seu cinema allí, tenia les seves obres d'art. I bueno, doncs vam conèixer-la amb ell i vam conèixer la seva saviesa que ens va transmetre i que nosaltres vam poder aprofitar com vam poder. Fins aquell moment jo era dels que te sentaves a, i posaves a escriure, sense cap mètode. En aquell moment va ser quan te planteges, dir, ah, clar, no. És que aquí darrere hi ha tot un endemiatge a partir del qual comences a treballar. La història ha de tenir entre 40 i 45 escenes, en què un bon guió ha de tenir unes 70 pàgines, no més de 100. Moltes d'aquestes coses, que a mi m'interessaven molt, i que ningú me les havia explicat. I que, de fet, aquí a Espanya tampoc no és que hi haguessin molts llibres publicats al respecte. La idea, el concepte d'aquest estudi era com una granja digital. Un estudio donde las cosas crecían y por eso un día, como el primer día de taller, trajo una manzana y la puso así y decía, esta manzana la vamos a dejar aquí. Y hasta que no se pudra, como nadie la va a tocar, se va a seguir pudriendo y, bueno, y cada vez que ibas la manzana estaba de un color distinto, era como, veías como el tiempo al que vivía la manzana, ¿no? Y el tiempo al que vivía la manzana era el tiempo que uno tiene que vivir. També recordo quan va venir l'Aitana Sánchez Gijón, que va ser un moment d'aquells de, oh, uau, una actriu de primer ordre, no? És a dir, amb ell vaig fer moltes coses per primera vegada. Deia, si tu has demanat 100 cavalls blancs per una escena i te n'arriben 3 coixos, en lloc de desesperar-te i dir això, què em foto jo ara d'això? I no fer res, cridar, emprenyat, deixar-ho, diu, busca la manera de readaptar-ho tot perquè aquests 3 cavalls coixos et serveixen. Ell ens estava ensenyant la figura del director de cinema, no el de l'operador de càmera, sinó el de director. I ens va dir, diu, vosaltres heu de saber una miqueta de tot, però us heu de rodejar dels millors de cada cosa. És a dir, tu has de ser el millor en gestionar un equip, en gestionar tot això, però l'operador de càmera teva ha de ser el millor, el director de fotografia ha de ser el millor, han de ser millor que tu. Animaria a que es repetissin experiències així, perquè estic convençut que aquí tenim tant o més talent que el que puguem trobar en altres llocs de Catalunya i d'Espanya. El que passa que estem anant tard. És a dir, vam ser pioners i ens hem quedat amb vam ser pioners. I crec que és una pena. Això és una altra cosa que Vigas també ho tenia claríssim. Si nosaltres no expliquem les nostres històries, viurem les històries que ens expliquin els altres. Aquest és un tros del meu diari. Tota la gent que surt són amics, gent que m'estimo, gent que passen per la meva vida i que la fan més maca. Per tant, si volem que la nostra terra, el nostre país, estigui dintre les nostres històries, hem de fer que la gent que ha viscut aquest paisatge pugui explicar-les. Si de totes les pel·lícules que escollim no tenim l'opció d'escollir pel·lícules que parlin de nosaltres, difícilment la nostra cultura té res a fer
al costat d'aquestes altres que sí tenen molts mitjans, molts diners i molts professionals. ¿Dónde estará mi Yona? ¿Cómo será mi Yona? El Yona de Jonathan. Muy guapo es el Yona. ¿Sí? ¿Ya lo habéis visto? No. No. Yo conocí a la Juani, bueno, la conocimos los dos, pero yo le empecé a contar cosas a Vigas de... Mira, esta chica, ¿no? Pues le pasa esto y hace lo otro y tal. Entonces me dijo, oye, pues esto podría ser una película. Y me dijo, o sea, ¿tú no querías escribir? Pues escribe, escribe, a ver a dónde llegamos. De que iba la historia de la Juani. Y yo soy actriz y a mí me encantaría contar la historia de la Juani porque además creo que es muy cercana. O sea, que soy muy cercana a la Juani. ¿Te sientes Juani? Me siento Juani. Yo soy la Juani. Ell feia les seves pel·lícules, aquest taller que tiràvem endavant. Fruit d'aquest taller és quan va imaginar Yo soy la Juani, llavors està vinculat aquí, és quan va pensar ara puc rodar una pel·lícula aquí. I ahí surgió Yo soy la Juani. Y así empezó un poco nuestra relación, que se convirtió en 12 años de trabajo, de varios proyectos juntos y una amistad como muy, muy... Muy intensa, vaya, yo me sentí parte de la familia de Vigas. La putirrina, el putirrino, todo es así. Los tres actores. ¿Lo veis el cuadro? Ay, ¿lo veis o no? ¿Lo veis o no? Sí. Bueno, muy bien, ya está. Quan va començar a Bonavista, a Canonja i aquí a Reus, que potser no, la gent no ho sap, però aquí sortint a la carretera de Vallissens hi havia un mas allí que feia sortir el pare de la Juana allí amb un maset que si el veus passant no donaries un duro per allò, però el val el col·leix allí. On anava aquí al pont del barri Gaudí, allà amb tots els grafitis allí, els grafiters pintant allí, i el Teatre Bertrina, quan li feien el càsting de la Juani, vull dir, i ell anava localitzant amb una certa naturalitat. Él decía siempre que llegaría un momento que tendríamos todo en el teléfono, y eso ha llegado. Claro, él no lo pudo vivir, pero para él enseñar el vídeo digital, de alguna manera, yo creo que fue el precursor de todo lo que hay hoy en día, ¿no? La democratització del cinema és algo que ell la tenia claríssima. I des d'un punt de vista teòric i divulgatiu, sí crec que va ser un avançat al seu temps, en el sentit de que va veure claríssim que les eines a partir de les quals explicar històries, sobretot a les eines digitals, eren la nova etapa en el procés històric de desenvolupament del cinema. Yo creo que los hizo los talleres para enseñar a expresarte con visualizando las cosas, lo que hoy en día es que es el pan nuestro de cada día, es que fíjate. Esto que decía Vigas de los analfabetos del siglo XXI iban a ser los que no supieran comunicarse a través de la imagen, ¿no? Me acuerdo cuando lo dijo, era como, qué exagerado. Y después de como, qué adelantado, ¿no? Qué visionario. Hombre, Vigas era un transgresor, era una persona además que él siempre decía que él no repetía dos proyectos. O sea, le gustaba la novedad. Además era una persona que para la edad que tenía siempre estaba muy puesto al día de todo, de tecnologías, de música, de artistas, tenía mucha inquietud, se movía mucho y procuraba estar siempre con gente joven. Me genera mucha curiosidad la irrupción que hay ahora de las tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial, lo que se ha transformado, la imagen y todo. Y siempre me dice, Vigas, con esto se volvía loco, como las cosas que se han hecho con materiales como... Su filmografía no se parece en nada a Bilbao, a Angustia, a La teta y la luna, Yo soy la Juani. Es que son películas absolutamente diferentes, que podrían ser de directores diferentes si no fuera por esos símbolos que se iban repitiendo, ¿no? En su filmografía. Es un símbolo de toda la meva simbología, que tengo varios símbolos que se van repetint. Aquest és un que no. Que La teta i la lluna la vaig fer... Sí, bé. I en el calendari d'ell també, la lactatio aquella... Bueno, el porró, ell, perquè jo de petit
Jo la llet no tinc una relació amb l'odi molt forta. De petitet em van... vaig tenir un paratifus. Jo només prenia suero i llet. I me la donaven la meva tieta i la meva mare, m'agafaven i donaven la llet amb el porró, amb el llit mullat de llet. I des de llavors, formatge sí que em prenc, però que no prenc mai llet. No? Mai. Mai. Però en canvi és un símbol que em va sortir. No? Yo creo que a Bigas muchas veces se le malentendía como si fuera machista y yo creo que era todo lo contrario. Hay gente que esto no lo entendió, porque para él la mujer era lo más, era la vida, claro, como es, ¿no? De hecho, Bigas era un enamorado de las mujeres, estaba siempre rodeado de mujeres y era una persona también con mucha inteligencia emocional, un gusto estético también como muy peculiar, muy, muy poco en lo que era un poco la masculinidad de la época, ¿no? Jo, per mi, les dones les respectava moltíssim i les admirava, això sens dubte. Su crítica iba hacia el machito ibérico, pero él lo que intentaba para mí en la mayor parte de sus películas era como visibilizar las mujeres como víctimas de un patriarcado que existía. Aleshores, jo, bueno, si em parles d'ell i les dones, doncs admiració i respecte és el que... I empoderament, perquè en realitat sí que totes les seves pel·lícules les dones acaben sent una mica empoderades. Y yo creo que él siempre intentó reflejar en todas sus películas esa crítica a esa masculinidad mal entendida que al final convertía en un drama tanto la vida de la mujer como la vida del hombre, porque también eran historias normalmente de gente muy, muy desgraciada, ¿no? De vínculos amorosos como muy desgraciados por culpa de eso. Y en España creo que fue como muy encasillada a partir de un cierto momento y esas otras películas que empezó a hacer. Mucha gente valora que Bilbao es una de las grandes obras maestras de la historia del cine español y que Bigas tiene otras películas que están en las 25 o 30 mejores películas del cine español, de la historia del cine español. Más que no sea valores, creo que no está puesto en perspectiva el trabajo de Bigas. La mayor sorpresa fue que él se muriese. O sea, es que es lo último que se me había ocurrido pensar. Una persona sana, que le encantaba vivir, que disfrutaba con todo. Demasiado pronto. Sí, 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 va ser molt ràpid i va ser... Bueno, va ser el que va ser, ¿no? Es que no llegó a 8 meses de la noticia a fallecer. Jo crec que es va morir fora d'hora. Hauria hagut de sobreviure. No sé, jo sempre penso que n'hi ha que no s'haurien de morir. O almenys no morir aviat. Jo crec que hagués sigut meravellós que hagués pogut viure més, però és així. I encara està molt present, jo el noto, el percep i crec que encara hi és. Sí. I ara ja te diria que és com una d'aquestes persones de les que tengo, de les més importants de mi vida, que estan com sempre cuidant-me ahí arriba, a mi i a la gent que quiero. Y es una guía también, ¿no? Como una referencia. Como... Y hay muy pocos días o casi ningún día que pasen y que no tenga, me venga algún recuerdo, algún momento, alguna frase, algún sonido. Algún... Para reírme, siempre para reírme. Hay muchas veces que hablo mentalmente con él. Porque claro, yo me pasaba la vida con Bigas. Y hablábamos de un montón de temas, de cosas que salían en la tele, noticias, guiones, no sé qué. Hay muchas veces que me sorprendo, ¿no? Hablando mentalmente con él. Moi, je pense que je suis mortel. J'aime beaucoup filmer, car je ne veux pas mourir. Hein. Jo crec que hi havia molta gent que sabia que jo era molt amic d'ell i que havia fet fotos i tot això. A mi mai en aquests 10 anys
m'ha vingut una sola persona demanant-me fotos o alguna cosa, o fer alguna cosa de referent al Bigas fins ara. No deja de sorprenderme. El homenaje ha sido aquí en Reus, que estoy contentísima y súper agradecida. Pero yo creo que tendrían que haber hecho en Barcelona, que es donde nací. Él nació en Barcelona y era de Barcelona, aunque viviésemos aquí, ¿no? Y considerando el personaje que fue, yo creo que se han perdido una buena ocasión, de, ¿sabes? S'havien fet homenatges, no sé si era a Valladolid, en diferents llocs de l'estat espanyol. I, en canvi, a Catalunya no s'havia fet res. Es una suerte que en Reus se le haya hecho el primer reconocimiento, ¿no? Me acuerdo que venía a la biblioteca a trabajar aquí, con Carmen también, venían los tres. No, Carmen está aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Todas las mujeres de Liga, ¿no estamos? Sí, bien. Ha venido con su hijo. Ah, sí. Con Nacho. Te digo que la convocatoria ha sido total. Ostras, qué bueno. Yo pensé, ¿no podrán? Sí, todas. Qué lujo, ¿no te lo vas a todas juntas? Pues sí. Vamos a apoyar también. Los niños también, todos. El que agraeixo és que l'idea aquesta de fer-ho, això. Perquè, a veure, això s'hagués pogut quedar a l'armari. I aleshores el fet de que hi hagi una fundació que hagi pensat en això és d'agrair, eh? I és d'agrair, i jo crec que s'ho mereixia el Bigas. I em va semblar que 10 anys després, un dia parlant amb el Josep Borrell, diu, home, Josep, tu que has treballat amb el Bigas i que segur que tens molt de material d'ell. I llavors va ser quan la Fundació Privada Redis va dir, home, un fotògraf de Reus, com el Josep Borrell, amb una trajectòria molt llarga, amb aquesta vinculació de Bigas amb la ciutat, no sé si que tenia sentit que ajudéssim a tirar endavant aquest projecte, no? A nivell de Catalunya potser calia fer-li aquest recordatori, perquè era una persona del país, de Barcelona, i que tenia les arrels aquí, a Valls, a Reus, tota aquesta zona. Per tant, més que un homenatge com a tal, és un recordatori que penso que a vegades els nostres artistes a nivell de Catalunya no els recordem prou, no? Lo mismo que pasa con Bigas, pasaba con muchos artistas, con el legado de... También el cine como lenguaje se redujo, ¿no? Como... menos espacios donde hablar, donde discutir de cine, de lo que vemos. Me encanta porque ayer pude ir con mi hijo, que es curioso porque está muy fascinado por todo lo que es la figura de Bigas Luna. Yo no sé si es porque cuando yo hice Bigas por Bigas, yo estaba embarazada de él. Y claro, me pasaba la vida escuchando las cintas de Bigas y trabajando en el guión y tal. Y tiene una absoluta fascinación. Entonces, enseñarle un poco que gracias a toda esa cantidad de imágenes que hay suyas, la fotografía que le hizo Pep Borrell con el pirata, que era su fotografía de cabecera, ¿no? De referencia, pues poderle enseñarle un poquito cómo era, ¿no? Pues que no son fotos y que son como ventanas, ¿no? A ese mundo donde está, que compartimos con Bigas. Como que las fotos ahora son eso, como la postal de todos esos momentos, son como distintas postales donde viéndolo se activa como la película, el recuerdo de ese contexto, de esa época.
Bueno, a mi ell m'ha donat moltes oportunitats i m'ha inspirat de moltes maneres i m'ha ensenyat sobretot a treballar en equip. Como guionista, profesionalmente, todo lo aprendí de él. La visió de no tenir por, la visió de no tirar-te enrere. Bueno, aprendre a escoltar també, a observar molt, a intentar dur a terme les idees. Vigas era una persona que si te veía con un manual de cine lo tiraba a la basura directamente porque los detestaba. Entonces me enseñó también mucho a seguir mi intuición. Amb el que tinguis te pots espavilar i pots fer coses molt guapes, que el dia que tinguis recursos llavors ja serà, no? Això. I és una miqueta també el de prendre des de baix. El fet de picar pera des de baix, des d'agafar la càmera, desmuntar, posar el micro, molt, patir, agafar cotxe amunt i avall i tot això, i anar pujant, això és molt útil, va molt bé, perquè després, quan tu estàs dirigint realment algo gros i tens 25 persones treballant, tu ja saps una mica de tot, que és el que ell deia, i llavors pots aplicar-ho bé i amb sentit, no? Ell decía que tener éxito en la vida no solamente era una cuestión de ser bueno, sino que había un 25% de caer bien, un 25% de tener suerte, un 25% de hacer los deberes y un 25% ser bueno. Entonces yo creo que me enseñó también de alguna manera a ser muy disciplinada en el trabajo, a acabar los proyectos a tiempo, a hacer los deberes, ¿no? Y luego personalmente también yo creo que soy la persona que soy gracias a él. Y la suerte de haber compartido una parte del viaje esta vida con él, ¿no? También me enseñó muchísimo a disfrutar de la vida, ¿no? A vivir el presente. Però sobretot això, a observar, a estar oberta de ment, a intentar conèixer món, conèixer gent, ganes de viure. Me transmet això, ganes de viure, sí. Lo que más me interesa cuando creo es dar ganas de vivir. Yo digo que hago un cine vitalista, biofílico. Me gusta la vida.